Vamos a ir a tribunales en estos momentos porque arrancamos desde allí nuestro programa para enfocar directamente a Marcelo Macarrón, que sorpresivamente pidió ampliar la declaración indagatoria porque aseguró no podía soportar las mentiras que se estaban diciendo en el estrado de los declarantes, de los testigos, puntualmente Rafael Mañasco, perdón, justo Mañasco, que declaró en el día de ayer, y su ex esposa Marita Agarro. Eh, él pidió ampliar esta declaración y negó todo lo que decían los testigos en el día de ayer. Dijo que quería declarar en el día de ayer y no se pudo, por eso lo estaba haciendo hoy, eh, entre otras cuestiones. Ahora está declarando el abogado Nicolás Kurchov. Ya nos vamos a, a interiorizar de quién es, qué significa para esta causa Nicolás Kurchov, por qué fue llamado a declarar. Por eso, ya mismo le cedemos el micrófono a Marcelo Ortiz. Estamos en tribunales. Adelante, Marce, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Eh, Nicolás Curchot está compareciendo ya desde hace largo rato, después de la breve intervención del doctor Marcelo Macarrón, que amplió su declaración en esta jornada, casi de manera sorpresiva, la número 11 de esta cuarta semana ya del juicio. Eh, recuerdos del viernes 24 de noviembre de 2006, que dijo Nicolás Curchot: comimos un asado en casa, éramos 5-6, Bertea, Mañasco, Mariano Torres. Eh, Ramiro Ferreira, Miki y alguien más que creo que era Esteban Gómez. Eh, en ese momento el doctor Bertea estaba en el área de seguridad. Miki, eh, ¿quién era? Miki es Miguel Sí. En... No, 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 es, es, es otra persona ah. eh, que, que, no, que no es Miguel Rohrer... No, 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 no pertenecía a ese grupo. Claro. Bueno, eh, dijo que en ese momento el doctor Berté estaba en, en seguridad. Eh, recordó que después del asado eh, se habían quedado cuatro jugando al truco y tomando whisky, que el doctor Mañasco se había descompuesto y que tanto Ferreira como Torres, ya tanto Ramiro Ferreira como eh, el doctor Mariano Torres, eh, hace poco que han fallecido uno, este, recordamos Mariano Torres hace poco más de un año y en Ramiro Ferreira en un trágico accidente que más adelante lo, lo estuvo comentando, eh, dijo que... De, de la causa de Nora, se enteró en un primer momento que culparon a su amigo Mañasco, que le había confundido a Nora Dalmazo con otra persona, con la esposa de, de Carlos Dalmazo, no con la esposa de, de Marcelo Macarrón. Eh, dijo que se enteró con un amigo que, que no logró precisar quién era. Eh, y se largó a reír cuando le preguntaron si sabía eh, del rumor de que se había instalado en la ciudad, eh, que era el que Rafael Mañasco había estado con Nora, siendo que eh, él comentaba que se largó a reír porque ese viernes de la noche había estado enlazado con él y que eh, precisamente por eh, que se había descompuesto había sido llevado eh, tanto por Ramiro Ferreira como Mariano Torres a eh, la vivienda de Rafael Mañasco. Eh, recordó también cómo había sido el accidente donde había perdido la, la vida eh, el hijo del doctor Alberto Bertea y de Ferreira. Eh, recordó que había sido un trágico accidente ocurrido cerca de, de Baigorria, que todavía no existía la autovía y que se habían chocado con un camión de frente. Eh, comentó también cómo era su historicidad política. Recordó que su padre había sido senador provincial. Eh, por el partido justicialista, eh, que viene de una profunda eh, familia de origen justicialista, que Eva es su hermana mayor, que él casi se llama eh, Juan Domingo, como para este, sintetizar un poco eh, lo que en definitiva es la, la filiación peronista familiar. Dijo que eh, tenía una relación con, con Mosquera, que eran amigos y que su padre había sido amigo. Es decir, Amado Curchó también eh, fallecido por allá por el 92. Eh, había sido amigo de, del papá de Alfonso Mosquera, de Pepe, y que eso hizo que cuando Mosquera vino a Río Cuarto establecieran una relación aún más profunda. Eh, que al momento de, de la muerte de Nora, eh, dijo: Mosquera me parece que fue como asesor y después como legislador. Eh, ...después ratificó con el recuerdo más adelante... ...que sí, Mosquera legislador, Berté asesor... ...y nombró a Carlos Alessandri, eh, hombre del riñón... ...de la sautista de la época, como uno de sus amigos... Eh, ...dijo no recordar de qué manera precisa... ...se dio por ahí un enojo entre Berté y Mosquera... ...que había generado que con el paso de los años... ...hubiese habido un distanciamiento... Eh, ...dijo textual, yo era pinche de tribunales en esa época... Eh, respecto a la relación, le preguntó al fiscal Rivero cómo era la Case Bertea eh, y dijo que Bertea nunca me contó las diferencias. Yo me entero por el diario de Frigorífico del Sur, cuando asume como presidente, Bertea reemplaza a la Case y se descubre un faltante de, de, del doctor Alberto Lacase. Dice: Lacase es un tipo muy especial, un tipo jodido. Y después, solito, siguió diciendo, casi monologando, Curchot. Este hecho era una venganza, apuntó a nosotros, hubo un rumor tirado un mes y medio antes, se dedicaron a culpar a alguien como el doctor Mañasco y se encargaron de desviar la investigación. La muerte de Nora Dalmazo estuvo organizada de punta a punta y nos tiraron un muerto. Eso es lo que acaba de decir, ¿Mm? segundos antes de que bajáramos del segundo al primer piso, el doctor Nicolás eh, Curchó, que es el segundo compareciente, si uno toma como referencia eh, que amplió la declaración el doctor Marcelo. A ver, Marce, Macarro. a ver, repasemos porque es importante esto, ¿no? Son hilos de los cuales tirar, que tienen que ver al menos con lo que estás contando, con una postura política. Él, desde que empieza a explicar su filiación partidaria, eh, empieza a, 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 ver, a argumentar el por qué termina apuntando a que estuvo organizado y que fue en contra de nosotros. Por eso dice así, estuvo organizada y nos tiraron un muerto. Eh, ¿Tiene que ver con, con eso, con, con su filiación partidaria política? Exactamente. Y, y también recordó que ninguno más este, pudo tener ascenso en el ámbito judicial. Bueno, fíjate lo que decía él para la época, para el 2006, él mismo se consideró un eh, pinche, dijimos recién. Sí. Bueno. Eh, yo en un pinche tribunal, tribunales, acá encontré. Yo en un pinche tribunal, eso lo dijo a las 10.40, hace 14 minutos, y contó cómo fue la, las diferencias que se profundizaron en el tiempo entre la Casa y Bertea, y que él se entera por el diario de la, la primera diferencia entre ambos eh, protagonistas verdaderamente de las internas de, de la época del peronismo. Tanto eh, la Casa y Bertea son dos figuras eh, políticas verdaderamente importantes del eh, peronismo recuartense, y ni hablar en aquella épocas. Y cómo había sido precisamente cuando bertella reemplaza a la casa. Primero no se acordaba si era en el mercado de Abasto o en alguna otra dependencia, y después recordó que eran frigoríficos del sur, estas eh, empresas de economía mixta que habían sido propulsadas en su momento en el gobierno de Alberto Cantero entre el 99 y el 2004, Pauli. Uh -huh. eh, y de allí precisamente eh, estriba las diferencias porque eh, Bertea hizo conocer de que había una faltante en Frigorífico del Sur de 100 mil dólares cuando se había ido de esa gestión de en la casa. Él este, de allí estriba, eh, empieza a tejer de que están las diferencias políticas entre uno y otro. Bueno, me parece hasta el momento que es el primer testimonio contundente que apunta y explica. Este, esta, esta versión de que la organización del crimen de Nora Dalmazo está ligada al ámbito político, a la tensión política de ese momento, entre las, los, las figuras protagónicas de, de la, los, los principales roles en, en, en la provincia, ¿no? Totalmente, ¿no? Y, y la declaración, que me parece que no es menor, nos tiraron un muerto. Sí. Eh, que... Eh, es, es tan eh, genérica, te diría, a lo largo de la historia argentina, y que proviene también del mismo ámbito del peronismo, ¿no? Eh, las, las internas peronistas muchas de las veces han tenido esa definición, ¿no? Eh, y, y en este caso también aplicada este, por un peronista de manual, como escuchó, digamos, si uno piensa eh, de, de cómo ha sido la afiliación de su padre, senador provincial hasta, hasta el golpe de Estado en, en nuestra provincia. Eh, bueno, utilizó, me parece, un término que es es muy reconocible por todos. Mm. Eh, bueno, y lo aplicó bastante oportunamente, al menos en este caso. Eh, Nicolás Kurchov está declarando en este momento, estamos en, en el día número 11, en este juicio que seguimos de cerca, estamos en vivo, allí nuestros periodistas, uno tomando la imagen en vivo y en directo de lo que ocurre en la sala de audiencias, Marcelo contándonos lo que escucha en la sala de prensa. Eh, ¿Hace más o menos cuánto está declarando Nicolás Kurchov y se sabe ya quién va a ser el próximo en declarar, próxima? No, no, porque de hecho digamos creíamos que iba a ser Alberto Berté el claro. primero que iba a estar después de casi ligado a, a la declaración de Marcelo Macarrón. Bueno, le agradecemos a, a nuestros colegas de, de Telem que nos acercan también eh, lo que ha declarado Marcelo Ajá. Macarrón. Bueno, han tomado nota también del mismo. De las 9.55, si te parece brevemente repasamos sí, por favor. Eh, lo que compareció el, el, el doctor Macarrón. Bueno, eh, dijo textualmente, en primer lugar, yo quería declarar ayer, cuando terminó las barbaridades que declaró el doctor Mañasco y su mujer, eh, pido un asesoramiento de mis abogados, que era mejor declarar hoy, porque ayer fue un día largo y haber escuchado tantas mentiras y barbaridades me iba a hacer mal. Con respecto a lo que dijo Mañasco ayer cuando volvía con la casa, eh, de que yo tenía un plazo fijo es mentira, nunca tuve ese plazo fijo, eh, es mentira que yo me bajé toda la vuelta, me bajé solamente la aduana y en mi casa cuando llegué. Quiero aclarar cómo la casa va a este viaje. La semana anterior a mi cumpleaños, Daniel me invita a su casa a comer un asado. Estaba Daniel, Silvia, por Silvia Magallanes. Yo iba con mi mujer. Yo le comento que tenía un viaje con la Peña 36 a Punta del Este a jugar al golf. Le comento que me había quedado solo porque todos ya se habían organizado para ir y que yo no iba a ir solo en auto. No fue invitación mía, íbamos a hacer el viaje juntos porque yo me había quedado solo y Daniel quería viajar para alquilar una casa de la barra, bueno, uno de los sectores más característicos de Punta del Este en el mes de enero. El día que festejamos mi cumpleaños, el 19 de noviembre, estaba la Peña 36 y no sé por qué ellos no le dijeron a Daniel que no quería que fuera. Eh, Marita Garro es una mentirosa, nunca estuvo en mi casa, nunca subió a la planta alta, nunca le dije que si el que había matado en hora era su cuñado, nuestra amistad debía de continuar. Eh, Daniel, cuando salimos de Río Cuarto, pasó a buscar y pasó a buscar a Gaona. Él tenía una concesionaria de autos. Fuimos a Buenos Aires y fuimos a comer a Puerto Madero. Luego Gaona se fue y nosotros cruzamos en feria a Uruguay. Luego de que ganó mi torneo de golf, nos fuimos con Daniel al Puerto a Comer y luego me pide que lo acompañe a Navarra a ver la casa. Cuando íbamos, Daniel se baja a hablar por teléfono. Me llamó la atención, era Silvio Magallanes que lo llamaba. Luego él me dice bajate y ahí me dijo la mataron a Nora. Esto es lo que te bueno, y le agradecemos a la gente amiga de Telam que nos pasó eh, lo que había declarado el doctor Marcelo Macarrón, que es lo que compartimos con todos nuestros queridos televidentes y oyentes eh, mientras ya empezaba la, la comparecencia del doctor Curcho. Bueno, que sigue declarando y seguramente lo hará durante los próximos minutos. Eh, muchas gracias, Marcela. Volvemos con ustedes. ¿Cómo no? Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, un poco de todo, de lo que dijo el abogado Nicolás Kurchov y lo que dijo también Marcelo Macarrón, ¿no? Que fue el que estaba declarando y así el raconto recién Marcelo Ortiz eh, de todo lo que abordó, desmintiendo fundamentalmente lo que se dijo ayer, allí en la audiencia por parte de Justo Mañasco y por parte de Marita Garro, ¿no? Desmintiendo eh, casi absolutamente todo lo que dijeron ayer los testigos llamados a declarar pausa en puntada m y en un ratito seguimos.